que seguirá siendo tema durante al menos una semana más. Y el tema es Marcelo Gallardo, el tema es River, el tema es Juan Balbi, el tema es conocer algunos detalles. ¿Y cuánto pierde River? A partir de ahora también hay que mirar eso. Creo que es lo que restará, ¿no? El poco tiempo que tendrá para la llave con Talleres de Córdoba, más allá de que en el medio estén Unión y Huracán. Sí, recién lo hablábamos cuando habíamos tomado el primer contacto con Juan, de esto de los tiempos, que si bien pierde tiempo, también gana trayendo River a un técnico que hace un año y medio se fue y que conoce a gran parte de este plantel. En eso será todo ganancia, Balbi. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Juan. ¿Cómo andan? Aquí estamos, Chechu Agu, renovamos el saludo. Aquí en el River Camp empiezan a llegar los futbolistas de River para la práctica a las 10 de la mañana. Recordemos, hasta el domingo Marcelo Escudero será el DT interino. Después de 12 años, River vuelve a tener un técnico interino. Esto marca un poco lo que representa también la figura de Marcelo Gallardo y la necesidad de que todo salga bien, de que todo tenga su tiempo que corresponda y que entiendan que sea necesario como para llegar a ese acuerdo definitivo, al punto tal de que esa intención de que tanto ayer como hoy pudiera ser presentado Marcelo Gallardo, les diría que hasta mañana ya aparece en segundo, en tercer plano. La intención es poder concretar todo de cara al fin de semana para ya a partir del lunes sí tener la confirmación de que Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de River, pero claramente por fuera de este tiempo que apremia el calendario del partido con Unión, del partido con Huracán y de la espera de los octavos de final de la Copa Libertadores, River gana una inyección anímica y emocional que quizás no estaba en los planes cuando uno pensaba tiempo atrás en esa posible salida de Martín de Michelis. También estaba pensando, Juan, en esto que puede llegar a ganar River, más allá de este tiempo que venimos hablando, te sumo también a Aus, es que River está a 7 partidos de la final, de los cuales 4 de ellos son en el Monumental, donde River se hace fuerte también como local, Juan. Sí, y es más, el día lunes hubo una inspección, entre comillas, en el Monumental de parte de algunos emisarios de la productora que maneja los eventos de la Conmebol, porque River y el Monumental vienen siendo la sede que pica en punta de cara a esta final, que sabemos que se va a jugar en Buenos Aires, pero que todavía no tiene estadio confirmado. Tienen todavía que revisar y que inspeccionar algunos estadios en estas primeras series de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, entre ida y vuelta de los octavos de final en agosto, pero todo indica que va a ser el Monumental la sede de la final de la Conmebol Libertadores. Por lo tanto, River ahí tiene un aliciente. Además, como marcabas, va a definir toda la serie de local por haber sido el mejor de los primeros. River fue de los 32 equipos de la Conmebol Libertadores en la fase de grupos el que mejor puntos y diferencia de gol sacó. Por lo tanto, va a tener ahí una pequeña llave, sabiendo que en el último tiempo, del 2023 al 2024, solo perdió 2 partidos en el Estadio Monumental, contra Arsenal y contra Huracán. Estamos hablando de febrero del 2023 y estamos hablando de noviembre del 2023. Este año sigue invicto River. El otro día le ganó 1-0 a Sarmiento sobre la hora, pero no ha perdido ni en Copa Libertadores ni en torneos locales River este año en el Estadio Monumental. Hay que ver cómo llega ese partido local, porque justamente la ida será en condición de visitante. ¿Sabes, Juan, qué quería pensar? Porque el último paso de Gallardo por River es ese año sin títulos. Y en plantel, siempre hablamos de que River es uno de los mejores planteles, pero tengo la sensación de que por lo menos de figuras, de nombre y del ciclo Gallardo, tienen menos que en aquel momento. Yo me acordaba de La Cruz y Enzo Pérez como quizás las referencias. Pero ayúdame para saber si River ha perdido otro nombre de peso con respecto a esa salida de noviembre del 22 de Gallardo. Bueno, ese año Aus, River pierde a Julián Álvarez, River pierde a Enzo Fernández, dos nombres que hoy los vemos figuras, estrellas en el fútbol europeo, pero que en ese momento, más allá de que eran chicos y de que todavía no habían dado el salto al fútbol europeo, para River eran piezas realmente importantes. Y después River fue perdiendo con el paso del tiempo futbolistas que eran fundamentales también como referencia de vestuario, porque en 2021 perdió a Poncio, porque en 2022 se fue Pinola, porque en 2023 se fue Maidana. Va a venir Gallardo también a hacerse cargo de un vestuario que hoy no tiene esos casi
tiques que sí tenía antes y que de alguna otra manera eran como... Bueno, Enzo Pérez, exactamente, De la Cruz también formaba parte de la mesa chica. Tiene menos ha recuperado que aquel momento. Algunos. Sí, eso está claro. Tiene mucho menos. Sí. Mucho menos que en aquel tiene momento. Tiene menos, tiene menos. Sí, ha recuperado con esta búsqueda de repatriación algunos nombres de peso de la historia del ciclo Gallardo, Craneviter, Piti Martínez, Funes Mori, Nacho Fernández, Lanzini. Lo que no ha logrado es que esos nombres, primero, funcionen en el campo de juego. Tal cual. Y segundo, que se vuelvan líderes en el campo de juego, porque al no tener tampoco continuidad, salvo Nacho, no han podido ser voces de mando dentro del campo. Sí, obviamente... piezas importantes en el vestuario. El referente hoy, si tenés que remarcar, después de Armani, termina siendo el chileno Paulo Díaz, que los otros días se fue ovacionado del Monumental. Teniendo tantos nombres que están tan involucrados y caracterizados con la institución millonaria, termina siendo Paulo Díaz hoy un referente. Bueno, Borja no rindió con Gallardo como rindió en este siglo con De Michelis. Digo, para pensar también en lo que le ha mejorado o en lo que tiene por encima de lo que dejó Marcelo. Hay una foto que se ha convertido viral, Mastantuono atrás de Gallardo como alcanzapelotas y hoy Mastantuono siendo... un jugador clave, ¿no? En pelota parada, ese pie sensible. Por eso hay muchos cambios y hay que ver también cómo se va a adaptar Gallardo a este equipo y este equipo a Gallardo también. Bueno, en el último mercado de pases de Marcelo Gallardo, que fue a mediados del 2022, justamente incorporó a Borja por más de 8 millones de dólares y a Solari por una cifra que también ronda los 5 millones. Es decir, invirtió casi 14 por los dos delanteros y los tuvo solamente un puñado de meses porque no llegaron a jugar la Copa Libertadores. River queda eliminado en octavos contra Vélez y ninguno de los dos puede jugar el torneo continental con Gallardo, y ahora los va a tener disponibles para esta serie de octavos de final a dos futuristas por los cuales insistió y pidió y River hizo una inversión muy importante también por ellos. Y después hay que ver obviamente lo que presente Gallardo, porque están tratando el mercado de pases con Brito en estas reuniones que están sosteniendo. Ayer hubo una más, ya se había dado una el lunes, por lo tanto Gallardo sabe que River todavía no hizo una inversión fuerte en el mercado, y River sabe que tiene guardada al menos dos fichas para este libro de pases, y obviamente habrá que esperar para conocer nombres, sobre todo porque ya hay una revolución mediática con Pesela, Montiel, Almirón, bueno, un montón de nombres que algunos hasta los podemos empezar a... Quintero, que algunos hasta los podemos empezar a descartar. Por lo tanto, hay que esperar, pero sí es cierto que hay al menos una lista de Gallardo, de apellidos que le gustan, y una intención de River de incorporar dos apellidos de mínima en este mercado que puedan darle ese empuje de la jerarquía, del renombre que quizás... no lo ha hecho en este mercado, porque entre Ledesma y Vareiro, River sí desembolsó aproximadamente 10 millones de dólares, un poquito menos, y hace una inversión fuerte. Pero después incorpora a Gatoni a préstamo, a Carboni a préstamo, y trae a Felipe Peña después de su paso por Lanús con la cláusula de repesca. Sí. Ninguno de los cinco nombres son de cartelera, salvo quizás el apellido de Ledesma, o alguno pensará el de Vareiro, pero no de esas figuras que uno decía, bueno, este sí rompe el mercado, se pone la camiseta y viene a ser titular. Lo estamos viendo, tanto Ledesma como Vareiro comienzan como suplentes su camino en River. Bueno. A Mati le pido permiso, nuestro productor, porque se me está pasando por alto algo importante de lo que pude rescatar de mi viaje por el viejo continente. Le perdí el rastro en cómo quedó la situación de Minuaín, este jugador que finalmente se despidió de su club de toda la vida. Tuve la oportunidad de compartir una cena con el flaco Pastor y con su mujer y con un ex compañero de este hombre que estamos citando, y me llegaron a comentar, no voy a decir quién, que él realmente estaba muy interesado en venir a jugar al fútbol argentino. Tiene una cuestión familiar, él se separó, entonces está viendo cómo resolver el tema de los hijos, que eso sería una contra de venirse a América, pero que no es imposible, y que él iba a esperar hasta el último día del mercado de pases, porque tenía muchas ganas realmente de venir al fútbol argentino, que el dinero no era una cuestión a negociar. Por eso te estoy preguntando si River ya lo descartaron del todo, o con esta información que yo traigo. Mirá, Chechu, ¿dejás abierta la puerta, Juan? Porque no sabes. Acá hay un tema. Con la firmeza que me hablaban de que no estaba descartado y que realmente tenía ganas, ¿eh?
Desde un primer momento Iker Muniain tenía la decisión de esperar a River en este mercado y de cumplir su deseo de vestir la camiseta de River. Aquí lo que pasó es que en un primer lugar River no tiene cupo de extranjero disponible para él, porque con la llegada de Vareiro River ya tiene 5, más allá de la nacionalización de Pablo Díaz, para el sexto tendría que tener al menos 2 jugadores con 10 partidos disputados en la selección mayor de su país. Vareiro tiene 9 y Borja obviamente es el que lo supera. Con Pablo Díaz ya nacionalizado argentino, no tiene otro. Los otros 3 uruguayos, Santana, Fonseca y Boselli, no llegan a 10 partidos. Por lo tanto, como Muniain solamente tiene 2, ese cupo disponible no puede ser usado para Muniain. En caso de que River lo libere, ejemplo, si nacionaliza a Vareiro, que es uno de los trámites que está en marcha, o si presta o vende a alguno de los uruguayos, cosa que parece difícil, pero hay que ver ahora con Gallardo si hay algún cambio en el plantel, ahí sí se podría abrir la puerta para Muniain. Lo segundo que te voy a contar es que tampoco había un convencimiento en River, ni del cuerpo técnico anterior, ni de los dirigentes, de que Muniain sea lo que River necesita en este momento. Más allá del deseo del jugador. Por eso hay que esperar a ver si ahora cambia algo, pero River en primer lugar tiene que resolver lo legal, lo del cupo extranjero. Hasta que no esté abierto eso, más allá del deseo, la voluntad o no, no va a poder ser. Me retracto, Muniain. Sí, y voy Muniain. A confesar que siempre me costó decir el apellido y lo digo al revés. No. O voy invirtiendo alguna palabra. Está muy bien. Antes de que alguien me diga no se dice así, lo entendió, confieso. Bueno, gracias, Juan. Volvemos a tomar contacto más adelante. Dale, Chichu, ¿tendrá más información con el pasar de los minutos? Y sí, si no tendrá. A las 10 la práctica. Tendrá que revés su futuro. Si no tiene más información, que revés su futuro. Gracias, así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, River está viviendo una situación atípica y anormal después de mucho tiempo. Luego de casi 8 años y medio de contar con un entrenador en su cargo, la partida de Martín de Michelis marcó una interrupción de esta lógica de largo plazo. Hoy el millonario se encuentra sin técnico, más allá de que las gestiones con Marcelo Gallardo están muy encaminadas para volver al club. Por lo pronto, el plantel fue citado ayer por la tarde para tener su primer entrenamiento post de Michelis con un entrenador interino y a la espera de novedades. Se estima que Marcelo Gallardo está al caer, pero todavía hay que esperar. Mientras tanto, el que se hizo cargo de conducir el plantel profesional es Marcelo Escudero, actualmente técnico de la división de reserva. Como los planteles de primer y de reserva estaban citados al mismo horario, a las 15 horas, el Pichi estuvo al frente del entrenamiento de los profesionales, mientras que su ayudante, Danilo Gerlo, condujo la práctica de los chicos. Interinato que esperan en River, que dure como mucho entre 1 y 2 jornadas. Así que dentro de esta inhabitualidad hay que viajar bastante en el tiempo para encontrar el último momento en el que River tuvo técnico interino al frente del primer equipo. Hay que remontarse hasta 2012, más específicamente hasta el 2 de diciembre de aquel año, cuando Matías Almeida fue destituido de su cargo. En su reemplazo dirigió Gustavo Zapata, técnico de la reserva por aquel entonces. Si les gustó el informe, no olviden suscribirse al canal. Y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.